las delicias de Maite cocinamos bizcocho de yogur receta tradicional. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En un bol añadimos nuestro yogur de limón, nuestras dos medidas de azúcar y nuestros huevos. Cuando tengamos las tres cosas, batimos. Añadimos la medida de aceite de oliva. Y volvemos a batir. Por último, incorporamos la ralladura de limón. Si la ralladura de limón está recién hecha, le va a dar muchísimo mejor sabor al bizcocho. Incorporamos también la harina y la levadura tamizada, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y ya solo nos queda batir hasta que esté todo bien mezclado. Juntamos con mantequilla nuestro molde y enharinamos. Añadimos la mezcla en el molde y lo metemos en el horno precalentado a 180 grados durante 45-50 minutos. Pinchamos y si sale limpio lo tenemos listo. Dejamos que se temple y desmoldamos. Ya tenemos aquí nuestro delicioso y tradicional bizcocho de yogur. No vas a querer otra cosa. Mirar, mirar. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.